El día de hoy se conmemoró el 59 aniversario de la fundación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSST, por lo que el director general, Luis Antonio Ramírez Pineda, felicitó a los 13,2 millones de derechohabientes por contar con una institución de seguridad social generosa. Además, Ramírez Pineda reconoció la visión de justicia social del expresidente Adolfo López Mateos, al presentar en 1959 la iniciativa de ley para crear el Instituto de Salud, en respuesta a las necesidades de un amplio sector de la sociedad conformado por los servidores al servicio del Estado de entonces, principalmente maestros, policías y médicos. Asimismo, el director general anunció que llevará a cabo una depuración administrativa en el instituto. 1960, creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSST. A través de un comunicado, expresó que los mayores desafíos del ISSST son alcanzar en un futuro próximo una sustentabilidad financiera y mejorar la calidad de todos los servicios que ofrece, en especial los de salud y los que se brindan a los adultos mayores. Finalmente, Ramírez Pineda precisó que desde su fundación a la fecha, el instituto pasó de atender a 500.000 derechohabientes a 13,2 millones de personas. Actualmente, 2.890.000 trabajadores de las distintas dependencias de gobierno cotizan en el ISSST y por cada uno, hay en promedio 5 familiares protegidos por los servicios de seguridad social. Asimismo, cuenta con 1.100.000 pensionados y jubilados. Con información de Zócalo y Omnia Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.